cachete el dedo, cachete el dedo, cachete el dedo, lurarekin danzan bizi nahi do. Oso momentu zailean gaudela, hain zuzen ere iragarri dutelako berriro obrak hastea Nafarroan. Lau urtez obra geldituta egon ondoren, badirudi orain beste ustelkerian guztiz zipriztindutako beste bi enpresa, Azbi eta OHL-ek, aseremanen diotela orain Alesbez eta Tafallan artekoari, ez? Saiatzen gara bertati bertara, hola, bertakoekin egoten, hitz egiten, ba, hamaiketakoa beraiekin egoten, eta bai, izaten dugu aukera, ba, beraien usteak eta eritziak, ba, jasotzeko, eta interesgarria da. Igual ikusten dugu baita ere, krisi ekonomikoak ere asko lagundu gaituela, ze gaur egun, jende askok ikusten du, ba hori, ez? Ba, benetan pobrezia handia dagoela, prekarietatea eta batzuk ez dute ulertzen nola demontre gasta daitezke horrenbeste milioi olako arrazoi gaberkerian, ez? Porque creo que a veces no somos conscientes en la zona de las repercusiones que va a tener a nivel local la construcción de una infraestructura como el tren de alta velocidad, ¿no? Y bueno, yo creo que influyen también muchos factores y hay veces que cuando a lo mejor la crisis azuza, pues nos cuestionamos más las cosas y es en relación con estas grandes infraestructuras, estas inversiones. Y yo creo que en momentos donde parece que la crisis se ha ido o se ha ido temporalmente, pues creo que hay que mantener un poco porque la racionalidad es la misma, sea en unas circunstancias o en otras, ¿no? Guztitik egon da, orokorrean esan nuke jendea nahiko jatorra izan dela edo behintzat ere entzun gaituela, egon gara horrela komentatzen bakoitzaren posturak eta ezak, bueno, egon dira gauza xelebrak ere bai, bino esango nuke positiboa. Harritzen zaitu, ez zaitu entzunean, eta bino HTA zeratik ez bada hori, ba, gizarteak aurreratzeko modu bat, bino benetan ohartzen direnean, ba, Marsillatik Madrira joateko jomarko dela Iruñera, eta gero Iruñetik berriro trena hartu, ohartzen dira, gaur egun badutela modu ere ezakit, bine erosoago bat egon joateko, eta ezakit. Batzuk uste dute benetan gehituko dela, eta jongo dela ziztu bizian Madrillera. Yo creo que hay bastante falta de información, sí, pero, y esto es pues consecuencia un poco de que las políticas que se implementan en relación con las infraestructuras no se someten a un debate social previo, ¿no? Que yo creo que debería ser fundamental. Y para que un debate social abierto, pues tendría que darse la posibilidad a que todas las voces, tanto las que están a favor como las que están en contra, pues tengan cabida en medios de comunicación y en muchos espacios, y esto lamentablemente no ocurre, ¿no? Yo creo que sí que hay cierta idea de que esto es algo completamente ajeno a los pueblos, que va a servir para transportar, todavía ni se sabe si mercancías, pasajeros o qué, grandes capitales, y que en realidad a los pueblos no hace más que perjudicarles, ¿no? Y claro, de nuevo esto nos lleva a lo anterior, ¿no? Si hubiera mecanismos democráticos para saber lo que opina la gente y si se hubiera dado ese debate social, pues sí que sabríamos con mayor precisión si realmente los pueblos y la gente que vivimos en estas zonas queremos o no queremos un tren de alta velocidad. Kalera atea behar dugula, ezin dugula onartu, ez dugula beste adjudikaziorik nahi, ez dugula beste lapurretan nahi, ez dugula beste robadarik eman nahi alako
arrazoi gabekeriari eta bueno, beste jendarte mota bat ere reivindikatzeko. Ikusten dugulako hau ez dela bakarrik HTren kontua, ez dela bakarrik azpigitura bat edo beste azpigitura bat. Azkenian da eredu sozial guztiz suntsitzailea, kapitalista eta horri aurre egin behar dugu eta beste jendarte mota bat ba sustatzen hastea, ez?